cargos, doctor Raúl Ricardo Alconcí. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos celebrando los 40 años de democracia y los 40 años de ciencia en democracia. ¿Cómo fueron tus inicios? Uy, qué recuerdos. Lo que primero me viene es que hay que hablar un poco de la dictadura, porque para mí fue un quiebre la dictadura y la democracia. Yo calculé que me recibí en marzo de 1976, o sea, exactamente en el mismo mes en que se inició la dictadura. Haber sido un joven universitario recién egresado fue tremendo, porque eras sospechoso por naturaleza. Además de eso, no te puedo decir la cantidad de compañeros, de amigos, de gente conocida que desapareció muy cerca tuyo. Entonces eso fue, digamos así, tremendo. Por otro lado, en marzo fue el golpe, ¿cierto? En enero de ese año me vino el tercer cuerpo de ejército a detenerme, me llevaron, por supuesto, estuve un par de días sin saber por qué me habían llevado. Después de esos 2 días, sin comer, sin tomar, sin nada, estaba en el mismo tercer cuerpo de ejército, pensaba que era enero, o sea, todavía no había sido el golpe, pero faltaba poco. El asunto es cuando me dijeron, bueno, váyase. Entonces yo les pregunté, pero ¿y por qué esto? O sea, demasiado descarado. Sí. Y entonces me dijeron, porque tu nombre estaba en la libreta de direcciones de una persona muy comprometida de Rosario. Nunca supe quién fue esa persona, pero seguramente está desaparecida. Y si esto me hubiera ocurrido un par de meses después, yo no estaría acá. Así que imagínate, para mí, para decirlo en una sola palabra, la democracia es vida. Pero tu caso debe ser distinto porque vos me parece que no has vivido nada más que en democracia. Yo nací en democracia, pero bueno, la historia de mi papá es un poco parecida. También lo desaparecieron por error en un momento y por casualidad lo pudieron liberar, pero también podría no estar acá hoy yo, porque si no fuera que lo liberaron de casualidad, no estaría vivo. Así que no me yo no lo vivía eso, pero sí mi familia y bueno, un montón de allegados también. O sea que sin duda no podemos decir que no queremos otra forma de vida que no sea la democracia y realmente es para celebrar estos 40 años y que sigan por muchísimos más. Primeros países del mundo. Luchamos para constituir la Unión Nacional y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Que la democracia significa levantar a todos los ciudadanos a una distribución equitativa de la riqueza social. Sus esperanzas, sus exigencias y sus frustraciones. Y entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. ¿Cómo era el microscopio que vos usabas? ¿Cómo en esa época, cuando vos empezaste? Porque ahora mi trabajo es sentarme en la computadora, buscar artículos científicos por internet, los bajo, los leo, ahí diseño más o menos cómo seguir. ¿En tu época cómo era ese procedimiento? Imagínate, no, me siento un antidiluviano. Nosotros era toda la lentitud personificada, o sea, el microscopio era súper primitivo y además teníamos que sacar fotos con los rollos, ¿te acordás? Sí. No habrás visto. Entonces teníamos que tener un laboratorio en el instituto donde vos revelabas el negativo y después imprimías la foto. O sea que teníamos que hacer de fotógrafos, digamos así. Hoy eso es impensado. Sí. La biblioteca física era el templo del conocimiento. Hoy en día la gente ni va a la biblioteca porque tiene todos los artículos online. Mandabas un paper a publicar por correo postal hasta que llegaba, hasta que te contestaban, hasta que volvía. Bueno, era una cosa así tremenda. O sea que el avance que ha tenido la biología en todos estos años es tremendo. Pero al mismo tiempo, bueno, ya que digo una cosa hay que decir la otra. Me parece que también la destrucción de la naturaleza que ha habido en todos estos últimos años, mucho más que 40, hace de que nosotros por ahí tengamos la sensación de que lo que estudiamos es algo que va a desaparecer o que está desapareciendo. Entonces registramos la historia de lo que fue. Es un poco triste, pero esto no pasa en nuestro país, pasa directamente en todo el mundo y nos vamos a tener que quedar sin qué estudiar si seguimos así. Recuerdo que en el año 94, cuando empecé a trabajar en... No, perdón, en el 98, cuando empezamos con un proyecto de clonación, me rechazaron el proyecto porque decían que clonar vacas en Argentina era utópico. En el año 2002 nació el primer clon animal aquí en Argentina, con nuestro grupo a la cabeza. Y eso permitió que Argentina liderara un área y hoy es el país que exporta más clones de caballos de polo, de vacas y demás, o sea que dio lugar a una industria. Esto que estabas contando recién me recuerdo por qué yo empecé a estudiar biología y yo veía que se iba destruyendo el hábitat o uno va al campo y hay cosas que te gustan pero empezás a mirarlo con otros ojos y eso me pasó durante todo el secundario. Después empecé la facultad, decidí estudiar biología y en las primeras clases estabas vos ahí siempre tirando frases como motivadoras. Y cuando terminé de estudiar, me dio muchas ganas de estudiar esto, los distintos ecosistemas. Y empecé a trabajar en un grupo con la doctora Laura Las Peñas en estudiar cactus nativos, el género Gymnocalycium, que es endémico del sur de Sudamérica, y los asociaba con todas estas problemáticas que vienen atravesando las sierras de Córdoba, que, bueno, la gente acá en Argentina no es tanto con lo mejor como en México el tema de los cactus, pero la gente los ve, los saca, los vende, hay mucho, bueno, los incendios, el avance inmobiliario y demás, son problemáticas que afectan a las sierras y obviamente las especies que están en las sierras. Entonces cuando, esto es un tema que a mí me motivó mucho, la conservación de ese hábitat y de estos cactus en particular, y para mí no podés conservar lo que no se conoce, entonces nosotros tenemos un montón de herramientas para conocer y a partir de ese conocimiento que vamos generando, conservar esas especies. Entonces, bueno, estudiamos desde el ámbito ecológico donde se encuentra la especie, la morfología y demás, y también incorporar esto genético. Lo que vos contabas recién de los microscopios, sí, yo no sacaba fotos así, nunca saqué fotos así, he visto a modo de recuerdo en el laboratorio, pero... son otro tipo de microscopios y hacemos mucho más trabajo molecular. Con el avance científico también uno tiene que ir avanzando en ciertas otras cosas. Este problema ambiental es un problema mundial, desgraciadamente, sí. Pero también tenemos que reconocer que en los 40 años de democracia no hubo políticas ambientales saludables, ni hablemos antes, pero creo que es una deuda pendiente del mundo, pero de la Argentina en particular. Sí, eso... porque bueno, algunas políticas ambientales hay pocas, pero tampoco están reguladas. O sea, lo poco que hay tampoco está regulado. O sea, no solamente trabajar sobre más políticas ambientales, sino, bueno, que se regule todo esto. El tema que hablábamos antes de los permisos de colecta y demás, también está poco regulado en cierto sentido. Pero bueno, eso es un tema muy menor en relación a todo lo que está pasando ambientalmente. En relación a esto que estás diciendo de conocer para conservar, es un poco algo increíble que, bueno, yo he sido director del Museo Botánico hasta que me jubilé y el Museo Botánico fue fundado en 1870, o sea que, digamos, es la institución botánica más antigua del país. Y en todos estos 153 años ha habido científicos que han estudiado, colectado, clasificado toda la flora de la provincia de Córdoba. Sin embargo, la provincia no cuenta con un libro que contenga toda esa información, que es una información vital para la sociedad, pero también para los sistemas agropecuarios, para la industria, para lo que fuera. Tenemos que saber qué es lo que tenemos. A partir de ahí podemos hacer muchas cosas. Bueno, ahora que estoy jubilado, increíblemente, me estoy dedicando a terminarla, no solamente yo, sino con un grupo de gente muy grande, porque cada uno de los especialistas escribe sobre lo que sabe, pero me parece que es una deuda que, digamos, no me puedo morir sin cumplirla, porque cuando yo empecé a trabajar en los 70, mi primer trabajo fue trabajar en la flora del centro de Argentina en ese momento. ¿Y por qué no se publicó? Eso es lo que me parece más tremendo. ¿Por qué? El sistema científico no reconoce a las floras como si fuera un trabajo científico digno, cuando en realidad es una obligación de estos científicos, que somos los botánicos o los zoólogos o cualquiera que cataloga nuestra biodiversidad, ofrecer esa información al pueblo y a las industrias y al agropecuario y a lo que fuera. Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Sandra Mirna Díaz, de Argentina. Estoy tremendamente orgullosa de recibir este premio, que tomo como un honor a todas las personas que estudiamos la naturaleza. La naturaleza que me gusta describir como el tapiz de la vida sobre la tierra, del que formamos parte y el cual nos entreteje y nos atraviesa. Bueno, Karen, ¿y cómo ves, digamos, el futuro de la ciencia, en este caso de la biología, en los próximos 10 años, ponele? Y hay muchos desafíos, muchísimos. Yo creo que el trabajo multidisciplinario y en grupo, en equipo, es fundamental para poder avanzar, y más allá de, yo creo que más allá de lo que hace cada uno en el laboratorio, en el campo, o sea, su área de estudio, bueno, llegar un poco a la sociedad de alguna forma. Yo creo que, bueno, estuvimos en una universidad gratuita, entonces creo que tenemos, es como una deuda que siempre, para mí, tenemos con la sociedad, devolverles algo. Y en cuanto al área de estudio, para mí, bueno, se viene más todo esto molecular y más que todo esto, lo multidisciplinario. Y me parece que también como biólogos tenemos las herramientas para meternos un poco en esto de las políticas ambientales. No sé, ir por ese lado. Porque sí, ahora tenemos el conocimiento, lo estamos conservando, pero entre nosotros. Y ese mensaje tiene que llegar a los de arriba. Entonces, bueno, buscar la forma como nuestra voz se tiene que escuchar por estas personas. No sé, vos que ya te estás jubilando, ¿qué opinas? Yo estoy de la otra vereda. No, coincido plenamente en lo que decís y me parece que sí, como biólogos somos los primeros defensores de la biodiversidad y de la naturaleza y tenemos que poner el grito en el cielo. Es cierto que faltan políticas ambientales, pero también nosotros tendríamos que contribuir a eso. Sé que lo hemos hecho, porque muchas de las leyes de bosque, por ejemplo, que se han hecho, son los biólogos los que han dado la letra. Pero falta mucho por hacer en ese sentido. Y creo que también falta que nos acerquemos al público para que entienda el valor de la naturaleza, el valor de la biodiversidad. Y eso lleva tiempo. Y muchas veces, y vos lo sabés bien, los sistemas científicos no reconocen ese tiempo que uno invierte en divulgación, incluyendo, por ejemplo, la flora de Córdoba. Entonces creo que ahí tiene que haber una especie de cambio de mentalidad para que, digamos, la sociedad pueda entender y nosotros tenemos un papel fundamental en eso. Sí, la educación ambiental. La educación ambiental y la educación del público en general, digamos así.